Se pinta cuatro gargantas distintas, pero un solo corazón. Me toca representar, me toca representar a mi país, mi cultura, a esa gran envergadura que tenemos en cantar. Yo les vine a improvisar, por eso es que me concentro, saco rimas desde adentro para amenizar la paya, que la gente no se vaya, que todavía queda encuentro. Con Paulo, Jorge y Leonardo, seguir un rumbo derecho, aunque es pequeño mi pecho, en mi corazón los guardo, por compañero, por bardo, por seguir tan decidido en el canto construido. Cuatro países e idea para ganar la pelea de pelear contra el olvido. Argentina, junto ao Chile e ao Brasil, o canto pajadoril da América Latina, que é uma luz que ilumina toda a nossa estrada, garganta e alma afinada, para sentir que se expande, cantamos a pátria grande da pajada. Ese fundamento, ya ven de que hoy el viento no ha volado las ideas. Aquí no existe pelea, estamos inadvertidos, realmente muy decididos por este arte que amamos. Por eso los cuatro estamos peleando contra el olvido. Yo sé que hoy día el viento, yo sé que hoy día el viento nos trajo la poesía, la que escuchar quería cuando ponen su talento. Somos cuatro argumentos los que quieren demostrar su cultura, su cantar, para que esto se comparta. Gracias Fernando y a Marta por cedernos el lugar. El viento habla de la tierra,
El viento habla de la gente, el viento no enfrió las mentes, ni las sierras de la sierra. El viento en mina encierra no conocer la frontera, y el viento no desespera para acariciar las caras, porque el viento sirvió para que se abracen las banderas. O vento em serras de Minas, um vento em Santa Luzia, um vento de poesia, um vento de rimas finas, um vento que me afinas com canto bem hermanada, um vento que é quase nada, seja ele até pampiano, não separa quatro irmãos quando estão em pajada. Forzudo, y se aprieta más el nudo al hacer otra payada. Las gargantas están templadas, lindas cosas de la vida, en ganadas y en perdida. El palenque me está hablando, dice estoy simbolizando a nuestra América unida. El viento de estos parajes, el viento de estos parajes, los que construyen la vista, es el que le da al artista para rendirle un homenaje. Yo que vine en largo viaje, vine a brindarle mi palma. Les traje de allá la calma para estrecharle mi mano, y viento cordillerano para refrescar su alma. Necesario, estando en un escenario aquí por Santa Lucía, génesis de la poesía, la que vamos recordando y sobre ella cantando, como todo aquel que canta y como Lucía es santa, así le estamos rezando. Rezamos de mãos postas, com a rima, com a reza bem rimada, com a alma emocionada, a este povo que gosta esta bonita proposta, que tem um buenachos cantos. E eu diria que há tantos que poderia saudar, mas saúdo a Don Tchalá e ao grande poeta Santos. Linda foi esta proposta, linda foi hoje de verdade, porque essa tempestade no ha opacado la fiesta. El clima se manifiesta, igual brota la poesía, llega el sol en este día, como queriendo posarse en sí, él quiere llevarse su propia fotografía. Los poetas hoy luchamos
Los poetas hoy luchamos por concientizar las mentes de toda aquella gente del sistema rescatamos. Nunca nos avasallamos sin importar qué dirán. Para todos los que están, les pido que hoy día me escuche, como dice el mapuche, Amulepeta y Weichan. Para todo aquel que escucha, la traducción no es en balde, por Charar, por Izaurralde, seguiremos nuestra lucha. Vallador que desembucha su mensaje en un potrero, como viejos compañeros que ahí andarán mano a mano, Don Aramis Arellano junto a Nilo Caballero. Da poesia de nossa pátria unida, dando graças à vida, Violeta assim nos diria, Dom Serafim, J. Garcia, Osíris ou Silva Rilo, todos aqui eu perfilo com um canto que me apalpa, por Zitarrosa, Atahualpa, todos cantam seu estilo. Bueno, vamos a marcharnos, hoy por todo agradecemos. Otro año llegaremos nuevamente a abrazarnos. Qué lindo fue reencontrarnos por el arte más viril. El canto payadoril es que nuestro peito sai. Argentina y Uruguay, abraza Chile y Brasil. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien.